In the city of Buenos Aires, the latest figures show that there were nearly 500,000 dogs. That's more than one dog per 10 people. Every day, Mariano walks 23 of them, for hours and hours. Yo camino más o menos 160 cuadras todos los días. Son como 16 kilómetros. El perro más chiquito que tengo es un bulldog francés. Me ha pasado de tener perros más chiquitos, pero los llevan arrastrando, no puede seguirles el paso y se cansa más rápido, obviamente. It's not all exercise for the dogs. Every day he treats them to a few hours in this sort of dog pen where they socialize and are rehydrated. So, just what makes a good dog walker? Es demostrarle a la gente que si te dan la llave de la casa, vas a tener respeto por su casa, que cuando tocas el timbre el perro quiere salir, y cuando no quiere ir, algo hay. Spending 8 hours a day with 23 dogs also requires the right kind of authority. Yo tengo la política de que a los perros, mientras están conmigo, son mis perros. Los dueños que a veces me los cruzo en la calle y me dicen, con vos va tranquilo y conmigo va a los tirones que me lleva arrastrando. Porque el dueño lo deja. Lo trata como bueno, esperá, viste, lo acaricia. No, cuando se porta mal no es momento de acariciarlo. Es un tirón de correa y que entiende. Hay gente que... ¡Dylan! ¡Dylan! There's no doubt that Mariano is the one in command. But between the dogs, it's also clear who's boss. Es, por ejemplo, este perro es un perro de bastante carácter. Con este perro no se meten, digamos. Cuando uno quiere caminar adelante y demás, es como un símbolo de más autoridad. Although 23 dogs means 23 dogs worth of business. Y este es un trabajo que se puede ganar bien. Cuando termino con los perros, estudio música y doy clases de música a la tarde. It's not just a walk in the park. It also means 23 dogs worth of their business. Mínimo una por perro. Y yo tengo 23, así. Even though he cleans up their trail, people still find reason to complain, especially when it's a tight squeeze. Hay discusiones con algunos que se enojan porque dicen que ocupan mucho lugar y demás, pero yo diría que el 90% le cae bien. Los extranjeros se les causa mucha curiosidad porque en Estados Unidos el único lugar que sé que hay algo parecido, que hay dog walkers, es en New York. Entonces, en la mayoría de los lugares es extraño ver esto. Ver a la gente pasar con 20, 30 perros caminando. Perdón, amigo, ¿cuántos perros usted camina? 23 total. ¿23? 23. The dogs might look cute, but better keep your hands to yourself. Y la gente me diga, pero el labrador es buen carácter. Sí, es de buen carácter, pero si no te conoce, el perro no tiene por qué dejarse tocar. Sé que cuando los tengo que dejar en la calle, se vuelven muy desconfiados de la gente. Sandy, Benito, Maggie, Leo, Kumpa. After a running total of over 8,000 hours, Dylan. Amazingly, Mariano has yet to lose a single dog. Fido y Lola. Una vuelta llegué a correr un perro hasta que lo pude agarrar, lo corrí unas 15 cuadras. Las pocas veces que me pasó, por suerte siempre los encontré. O si no lo encontré, volvió solo a su casa.